Suffixes in English. IOUS or OUS, characterized by, pious, jealous, religious, ridiculous, AGE, action or process, drainage, orphanage, marriage, salvage, outage. AL, pertaining to, fictional, regional, musical, accidental, logical, WISE, wise, in relation to, otherwise, likewise, clockwise, weatherwise, crosswise, ITY or TY, quality of, extremity, validity, enormity, veracity, security, MENT, meant, condition, enchantment, argument, achievement, encouragement, excitement, NESS, ness, state of being, heaviness, highness, sickness, rudeness, happiness,
Ship. Position held. Friendship. Hardship. Internship. Citizenship. Membership. Suffixes in English. S-I-O-N or T-I-O-N, state of being. Position. Promotion. Cohesion. Affection. Ambition. ATE. Become. Mediate. Collaborate. Create. Eradicate. Detonate. FUL. Notable for. Handful. Playful. Hopeful. Skillful. Thankful. IC or ICAL. Having the form. Psychological. Hypocritical. Methodical. Nonsensical. Musical. IVE, having the nature of. Inquisitive. Informative. Attentive. Abortive. Active. Less, without, meaningless, hopeless, homeless, mindless, spotless. LY, related to quality, softly, slowly, happily, crazily, madly.
Ward, wards. Direction. Towards. Afterwards. Backwards. Inward. Outwards. Okay. Yes. Ahí tienen, al igual que en Spanish, tienen los sufijos en inglés y nos va a servir para nosotros aprender a darle un buen uso cuando trabajamos oraciones, cuando empezamos a trabajar comparativos. ¿Yes? Muy bien. Tienen, en el video les va a ir para que repasen. Y yo cada clase voy a ir tomando la terminación 8, la terminación less, ¿ya? Listo, empezamos, ¿sí? ¿Yes? Acá. Oh, listo, ahí. Todo eso lo han tenido en el video, todo. ¿Ya? Entonces, vamos a aprender esta vez la pronunciación correcta de cada palabra. Por ahora estamos aprendiendo así palabras sueltas, ¿ya? Y más adelante, uno ya cuando vemos que estamos bien, que ya podemos armar oraciones, ¿ya? Vamos a entrar a lo que se llama listening. Van a escuchar algo y van a ir respondiendo. Escuchan y responden. ¿Yes? ¿Se observa, Miss? ¿Yes? Sí, Miss. Ok. Listo. Han tenido todo esto en el video. Así es que la participación va a ir aquí, alumno por alumno. ¿Yes? Ahora avanzamos nuestra clase. ¿Ya? Nos toca esta vez trabajar the weather. ¿Ya? The weather. Dice whatever the weather. ¿Yes? Excelente. Los climas. Aquí tenemos. Practiquemos el vocabulario en clase y luego en casa. Así el inglés será más sencillo. The weather. English vocabulary. ¿Listo? Rain. Drizzly, showers, rain, downpour, flood. Cold. Hail, sleet, snow, snowflake, blizzard, temperature, hot, warm, cold, cold, freezing, clouds, cloudy, gloomy, foggy, overcast, clear, wind, breezy, blustery, windy, gale, hurricane. Other vocabulary, forecast, throat, lightning, thunder, rainbow. Yes? Acá va a ser nuestra primera activity. Primera activity aquí. Lo de aquí lo vamos a aprender. Sufijos. Estos sufijos ustedes van a buscar qué significa. Porque ahí en nuestro vocabulario nos ha ido leyendo. No sé si se han percatado ahí. Nos están poniendo los sufijos. Dice A-O-U-S. O-U-S. La terminación. ¿Ya? ¿Qué significa? ¿Ya? Igualito, age. Action process, dice, ¿no? Un proceso, ¿no? Entonces acá, pertaining. Y la terminación dice, a all, fictional, regional, musical, accidental, logical. ¿Ya? Esto va a ir practicando. ¿Ya? Practicar. ¿Qué significa? Por ejemplo, heaviness. Heaviness, al tener este sufijo ness, tiene otro significado. Heavy es pesado. Y heaviness, ¿ya? El alumno va a investigar qué es eso, qué significa la terminación ness. ¿Ya? ¿Qué significa? Nosotros lo habíamos escuchado o trabajado, por ejemplo, illness, ¿no? O si fuese algo doloso, ¿no? Highness dice pesadez, heaviness pesadez, highness, ¿qué será? Sickness, rudeness, happiness, ¿ya? Entonces aquí tiene el alumno para trabajar el primero, esta es su primera tarea, lo voy a escribir, hasta va a ir en el video que ustedes van a llevar a casa o les va a llegar a su casa, ¿ya?
van a empezar a enviar las tareas que se les pide. ¿Ya? Por ejemplo, esta va a ir como homework. Tenemos que ser responsables. Y es homework. ¿Ya? Va como homework. ¿Y aquí qué es lo que va a hacer? Aquí va a buscar la significación de cada terminación que tiene. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué significa enchantment? ¿Qué significa? Enchant es la base y el sufijo es ment. ¿Ya? Entonces, no es el mismo significado que tiene si lo encontramos. ¿Ya? Aquí dice extremity. ¿Ya? Tiene otro significado. ¿Yes? Esa es homework. ¿Qué va a hacer? Lo voy a poner aquí en español. ¿Ya? Si le pongo investigar, ustedes solamente van a investigar y lo van a dejar ahí. Pero investigar quiere decir, va de cada terminación, ¿qué significa? Va a ir armando sus mismos bloques que ahí tiene. Entonces, le voy a poner ahí investigar y traducir. ¿Ya? Investigar y traducir los sufijos. Los sufijos en inglés. Y ahí tiene. Debe enviar tarea. Ya no voy a esperar. Antes yo les daba mucho tiempo, pero ahora no. Clase hecha, clase que va con tarea. Y los que no asisten, les va a llegar su video y va a tener que hacerlo. ¿Y es? Muy bien. Entonces, ¿qué va a hacer? Homework. Investigar y traducir los sufijos. Acá. ¿Ya? Eso también le va a servir hasta para el curso de RB. ¿Ya? Así es que el inglés en esta clase se relaciona con razonamiento verbal. También tiene. Es que yo la siguiente clase, cada alumno. Así como la Miss Diana sabe, termina y siguen participando hasta terminar todo lo que tenemos. ¿Yes? Muy bien. Entonces aquí va a averiguar eso. Ya lo tiene. No necesita que yo le mande y le diga, ¿sabes qué tienes que hacer esto? No, ya en la clase. Y si algún compañero no tiene, ustedes tienen para pasarle ahí. ¿Sabes qué? La tarea de inglés es esta. Envíelo. ¿Ya? Todos tenemos que participar en, como se dice, apoyándonos todos, porque de otra manera no vamos a poder avanzar. Listo. Ahora aquí, eso es nuestro título de ahora. Whatever the weather. Y aquí. Aquí igualito, ¿ya? Aquí, por ejemplo, nos ponen rain. En algunos le va a poner drizzly, shower, rain, downpour, flood, cold, hail, sleet, snow, snowflake, blizzard, hot, warm, cold, freezing. Clouds, cloudy, gloomy, foggy, overcast, clear, wind, breezy, bluster, windy, gale, hurricane, other vocabulary, forecast, throat, lightning, thunder, rainbow. Bien, tienen, les vamos a dar los 10 que teníamos del video que ya les ha dado ahí su traducción de su sufixes. Ahora acá. Tienen 5 minutos más para hacer la traducción de esto. ¿Ya? Ahora ya no vamos a esperar que el alumno lo mande. Lo trabajamos ahora. 5 minutos mientras que le doy de repente 2 y alguien que ya lo debe tener, si es que algunos ya conocen vocabulario, trabaja conmigo y le va poniendo su traducción. ¿Yes? Vamos, voluntario. Yes, volunteers. Cinco minutos, yes. Y llamamos a cualquiera. Debe tenerlo eso.
Listo. Listo. Todos atentos cuando resolvemos, ¿sí? ¿Listo? Bien, Miss. Un alumno. Anet Martínez. Anet, vamos. ¿Listo, Anet? ¿Anet? No está, creo, Miss. Anet. Claudia Cabezas. Claudia. Claudia. Good afternoon. Good afternoon, teacher. Ok, a ver. De todo lo que está aquí, los que conoces, vamos. Traducción. Showers es baño. Creo. Ya. Yeah. Rain es lluvia. Lluvia, good. Flood. Son sinónimos de rain, Miss. De rain. En algunas zonas lo conocen como drizzly, llovizna. ¿Ya? Shower, tuchazo. Rain, lluvia. Downpour. Como si fuese un downpour, es cuando nosotros decimos caída de gotas, ¿no? Más o menos así, pero tiene otro nombre, ¿no? Caída. Entonces ya, todos los que están teniendo, trabajando, debe tener, porque hoy día le pregunto el vocabulario, drizzly, shower, porque no es justo que hagamos clases y el alumno, cuando le preguntamos, dice, no sé, no, 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 no. Así que le cambiamos la metodología. El alumno debe saber su vocabulario y luego arma sus oraciones y sigue avanzando en la clase, pero con lo que ya tiene ahí. Si uno le pide hacer oraciones, ya tiene tanto que hacer aquí. Muy bien, a ver, repetimos. Claudia. Drizzly. Claudia. Lluvia. Lluvia o llovizna, ¿sí es? Shower. Lluvia, Miss. ¿Ya? Shower. Baño, duchazo. Duchazo, rain. Duchazo, baño. ¿Ya? Baño, downpour. Lluvia. O algunos le dicen chaparrón, ¿no? ¿Ya? Flood. Flood. ¿Ya? Vamos marcando, ¿sí? Drizzly ya está. Shower también. Rain también. Faltarían los dos. Vamos. Cool. ¿Qué más conocemos ahí? Otro alumno, Miss. Thank you very much, Claudia. Yadira Díaz. Yadira, vamos. Los que ya conocemos. Yadira. Good afternoon, teacher. Good afternoon, Yadira. Vamos aquí. Los que conoces. Solo los que conoces. Y así vamos completando. Otros alumnos lo que van buscando. ¿Yes? Vamos. Ya. Yeah. Aquí. Hail, sleep. Hail, no. Granizo. Aquí, slit. Sí, granizo. Aquí, listo.
Snow. Este, agua nieve. 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 Okay. Snowflake. Snowflake es lo que va cayendo. Lo que va cayendo. Ya, lo que está nevando. Yes. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Blizzard. Si no, dejamos para que otro compañero lo haga. Ahora, aquí abajo. Tormenta de nieve. Ya, más o menos blizzard. Ya. Aquí. Yeah. Caliente. Caliente, muy bien. Aquí, ¿qué más? ¿Qué más te recuerdas? Cálido. Warm. Warm. Yeah. Cálido. Ya. Yeah. ¿Qué más? Frío. Cool. ¿Con D o con L? Con L. Con L es fresco. ¿Yes? Ay, entonces con D es frío. Ya, con D es frío, very good. Freezing. Y no recuerda, deja, porque lo que falta, los otros compañeros lo hacen. ¿Yes? Ya, mi excusa nada más. Ok, thank you. Muy bien. Yadira, muy bien. Next, Miss, otro alumno. Guillermo Bravo. Guillermo. Miss. Good afternoon. Good afternoon, teacher. Muy bien, aquí, los que recuerdas, y el resto está anotando, ¿yes? Porque yo le pregunto ahora. Ya. Los que te recuerdas, cloudy, gloomy, foggy, forecast, clear. Cloudy, nublado. Ya, nublado. Sí. Ok, los que te recuerdas. Gloomy dice. Gloomy. Gloomy. No, foggy. Gloomy. Foggy. You remember? Foggy. Foggy. Clear. ¿Qué cosa? Clear. Avanzamos. Seguimos. Frizzy. Blustery. Windy. Windy era como tormenta, ¿no? Ventoso. Ventoso, ventoso, sí. Hurricane. Gale. Hurricane es huracán. Ya. Listo. Listo. Aquí en los otros vocabularios. Si recuerdas alguno. Forecast. No recuerdo road, bien. Learn thunder rainbow. Listo. Excelente. Vamos. Sigue buscando los que faltan. Otro alumno. Valerie García. Valerie, good afternoon. Good afternoon, teacher. Ok. De todo lo que queda ahí. De todo, ¿qué tienes ahí que buscaste o que recuerdas o que ya lo sabías? Vamos. A ver, de todo lo que queda, ¿no? Sí, de todo. Ya. Yeah. Downpour. Ya. Yeah. Downpour, ¿está bien? Yes. Aguacero. Ok. Listo, next. Excelente. Hi. Blizzard. Blizzard. Tormenta de nieve. Ya. Listo. Acá, freezing. Freezing, congelación. Yes. Congelado, congelación, listo. Aquí. Gloomy. Yes. Gloomy es sombrío. Listo. Foggy. Foggy, brumoso.
Ya. Muy bien. Overcast. Overcast es nublado. Ya. Clear. Clear. Claro. Yes. Breezy o breezy. Breezy, brisa. Brisa, ok. Blustery. Blustery se pronuncia. Okay. Blustery. Blustery, tempestuoso. Ya. Acá, bien. Next, gale. Gale es vendaval. Yes. Aquí, ¿tienes estos? Forecast. Forecast. ¿Ya? Forecast es pronóstico. Ya. Throat. No, lo demás ya no tengo. Ya, muy bien, excelente. Next, Miss, otro alumno. Yo. Miss. A ver, vamos, ¿quién lo tiene? Yo, Miss. ¿Quién es? Joaquín. Vamos, Joaquín, vamos. Draw sequía. Ya, throw sequía, very good. Next. Light. Relámpago. Ok. Next. Thunder. Trueno. Ok. Rainbow. Arco iris. Yes. Excellent. Excellent. Por is. Ahí, ¿no tienes Kyle? Is. Granizo. Listo, ya. Yeah. Ahora, listo. A ver, review, repasamos todo ahora. ¿Quién está listo con lo de Rain? Yo, mi lluvia. Ya me... ¿Se escucha? Lluvia. A ver, Cristiana, llame un alumno. Percio Bando. Percy, vamos. Todos deben tener, porque para eso estamos trabajando con los mismos alumnos. ¿Ok? Todos deben estar atentos. Listo, vamos por aquí. Percy. Percy. Good afternoon, Percy. Sí, miss. Sí, miss. Muy bien. Ha copiado los... Sí, me estuvo. Ya, muy bien, empezamos ya. Aquí. Wait. Ya, acá. What mean? What drizzly mean? Llovizna. Yes. What snow... perdón. What showers mean? Aguacero. What rain mean? Rain, lluvia. Yes. What downpour mean? Aguacero. What flood mean? Inundar. Inundación. Sí, inundación. Yes. Yeah. Thank you. Next, Miss. Otro alumno. Thank you very much, Percy. Gracias, Miss. Diana Quispe. Diana, vamos. Sí, Miss. Muy bien. Tocó. Miss, copy. Yo había hecho el de donde dice under vocab. Under vocabulario. Aquí. Bien, vamos. What forecast mean? Pronóstico. Yes. What throat mean? Sequía. What lightning
Min. Rayo. What's thunder mean? Trueno. What's rain mean? Arcoiris. Okay, very good. Next. Thank you very much. Otro alumno, Miss. Tracy Barreto. Tracy. Good afternoon, Tracy. Good afternoon, teacher. Okay, Tracy. Ya. A ver, vamos a elegir. ¿Cuál de los que ya están aquí lo tiene? Vamos. Cool, cool, yeah. Cool. Vamos. What's hail mean? Granizo. What's sleet mean? Agua nieve. What's snow mean? Nieve. What's snowflake mean? Copo de nieve. Copo de nieve, very good. What's blizzard mean? Tormenta de nieve. Okay. ¿Algo más por aquí? Hot es caliente. Ya. Yeah. Warm. Cálido. Cool. Frío. Cool. Breeze es brisa. Cool, no sé. Cool, frío, cool, fresco. Brisen. Brisa. Brisa. Okay. Thank you very much. Very good. Okay, Miss. Okay. Next, Miss. Naila Quispe. Naila. Good afternoon, Naila. Naila. Good afternoon, Miss. Muy bien. Solo nos quedan estos para repasar. Ya, para saber. Y luego pregunto a los demás también. Vamos, aquí. What's cloudy mean? Nublado. Cloudy. Ya. Gloomy. Melancólico. Oh. Gloomy. No lo tiene, lo dejamos. Lo dejamos anotado, ¿sí? Para el gloomy. Avanza. What's mean? Foggy. Brumoso. Ya. Yeah. What's mean? Overcast. Nublado o... Este... Nublado. Yeah. Nublado. Ya. Yeah. No estamos seguros, lo dejamos, ¿yes? Para que alguien lo haga. Yes. Clear. Claro. ¿Ya? Sí. ¿Y aquí los tiene? Yes. Frisbee. What's mean, Frisbee? Brisa. ¿Ya? Blustery. Tempestuoso. Ya. Windy. Ventoso. Ya. Gale. Ya. Hurricane. Huracán. Hurricane. Ya. Listo. ¿Alguien más? Thank you very much. Thank you very much. Okay. Next, Miss. Rosita Mosquera. Rosita. 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 Sí. Good afternoon. Aquí, de todo aquí, incluyendo estos tres. ¿Puedo preguntar a cualquiera o tiene algo especial por ahí? Vamos. Gloomy. Ya. Yeah. What mean?
Gloomy. 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 In Spanish. Gloomy, melancólica. Ya, melancólico. Melancólica. Ya, aquí. Ojo, es el clima. Melancólica. Ya. Se refiere al clima, hay que buscar. Tienen, hoy en día nos dan hasta cinco significados. Buscamos. Gloomy es sombrío. Sombrío, very good. Overcast. Rosita. Overcast. A ver, ¿quién tiene el significado? Rosita tiene problemas con su audio. Nublada. Nublado. Gail. Nublada. Ya, Gail. Listo, Gail. Vendaval. Ya. Vendaval. Listo. Y ahora sí. Rosita está con el audio un poquito mal. Lo vuelve a llamar dentro de unos dos chicos que participen, Miss, ¿ya? Tal vez se le arregla su... Listo. Llame otro, Miss. Xiomara Bernales. Xiomara. Hola, Miss. Good afternoon, Xiomara. Vamos. What's mean o what's drizzly mean? Drizzly. Llovizna. Ya. Vamos a ir cubriendo, ¿sí? Vamos a ir cubriendo. Showers. Duchas. Duchas o si se trata de clima. Lluvia. Ya, pero es como una lluvia muy fuerte, ¿no? Un duchazo, ¿no? De agua, ¿no? Rain. Lluvia. Downpour. Aguacero. Yes. Flood. Inundación. Yes, thank you very much. Next, Miss. Daniel Vizarreta. Daniel, no está, Miss, debe tener problemas con el audio. Next. David Coronación. David, good afternoon. David. David. Good afternoon, David. 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 ¿Tampoco está, Miss? Sí están, Miss, ahí. Ahorita les voy a hablar por chat. Ya, que trabajen en el chat, Miss. Y usted los controla, ¿ya? Ya, Miss. Snyder Guevara. Snyder. 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 ¿No está? A ver, ¿qué pasó? Annette Martínez. Annette. Good afternoon, teacher. Good afternoon, Annette. A ver, seguimos. Spanish, ¿ya? Yeah? Traduction. Acá. What's mean o what's hail mean? Granizo. Sleet. Sellizca. Snow. Nieve. Snowflake. Copo de nieve.
Blizzard. Ventisca. Ok. Hot. Caliente. Warm. Cálido. Cool. Fresco. Cold. Frío. Freezing. Congelado. Yes. Cloudy. Nublado. Gloomy. Sombrío. Foggy. Brumoso. Overcast. Nublado. Ya, digamos nublado o... excelente. Clear. Claro. Breezy. Brisa. Bluster. Tempestuoso. Windy. Ventoso. Gale. Vendaval. Hurricane. Huracán. Forecast. Pronóstico. Throat. Sequía. Lightning. Relámpago. Thunder. Trueno. Rainbow. Arco iris. Ok. Thank you very much. Ok. Ok, Anet. Bien. Ya todo está y los alumnos deben ir respondiendo. Los que no están o no tienen audio, no responden, trabajan en el chat. Si no lo trabajan, Miss, antes de que acabe, usted me pone. Yo voy a poner en los papás. Los niños no están participando. ¿Ok? Listo. Llamemos otro. Thank you very much, Annette. Otro alumno, Miss. Michelle García. Michelle García. Michelle. Michelle. No. Otro Miss. Michelle no casi no está en el... Mi. Rosa Oré. Rosa. Rosita Oré. Rosita Oré. Sí, Miss. Muy bien. Trabajamos. Vocabulario, ¿yes? Yo voy borrando y va traduciendo, ¿yes? Vamos. Grizzly. Ah, again, otra vez. Llovizna. Yes. Ahí, vamos. Nevado. Showers. Nevado. Nevado, no. Showers. Lluvia en cantidad, a veces lo llamamos como chubasco o a veces duchazo. ¿Ya? Next, rain. Rain. Lluvia. Yes. Downpour. Aguacero. Flood. Flood. ¿Cómo? Flood. Inundar. Inundar. Vamos aquí. Hail. Fleet. Agua nieve. Snow. Nieve. Snowflake. Copo de nieve. Yes. Blizzard. Tormenta de nieve. Yes. Thank you. Thank you very much. Next, Miss. Okay. Okay. Miss, después todos van a trabajar en chat. Ya. Pero usted los vigila ahí, ¿yes? Sí, sí, Miss. Son David, Daniel Bizarreta y Michelle García. Y Michelle García. Ya. Y después ya todos participaron, ¿verdad? Sí, Miss, sí. Ya todos ellos han participado. Ellos van a tener otra clase, ¿verdad?
Sí, luego tienen otra clase. Ya, entonces hasta ahí, yes. Bye, niños, o bye, students, bye, jóvenes, bye, teenagers. Yes. Teacher. Bye, bye, chicos. Hasta ahí. La siguiente clase. Voy a revisarles la parte que les dije que trabajen con... van a trabajar con su... ¿Terminación? Enviar, debe enviar la tarea. ¿Ya? Aquí. ¿Listo? No se olvide. Con esto de aquí. ¿Yes? Mandar como si fuese trabajo en clase. ¿Yes? Yes. Bye, bye. Cuídense mucho. Bye.